Beatriz Adriana Carvajal, le voy a pedir a mi compañero Jaime Calderón a ver si podemos acercarnos un poquito pues aquí a las personas que están precisamente con Beatriz Adriana, que ya afortunadamente pues se encuentra prácticamente lista para poderse ir. Vamos a ver si nos podemos acercar. Señora, muchas gracias por todas las facilidades que nos brinda para poder estar cerca de su hija. Beatriz Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya mejor, muchas gracias. ¿Ya te vas a casita? Ya, por fin. ¿Qué te dijeron los doctores? ¿Cómo vas evolucionando? Pues desde ayer me querían dar de alta. Parece que en todos los estudios salí bien. Y pues aún tengo que venir a algunas consultas para ir viendo cómo sigue mi cuello y otros golpecitos que tengo. ¿Cómo te sientes? ¿Todavía tienes dolores físicos? El trauma de lo que viviste también debe haber sido terrible. Sí, es lo que estaba comentando con el chico, que pues sí me daría miedo volverme a subir, pues más que nada por el trauma. Pues uno se sentía seguro, bueno, yo al menos, pero ya con esto pues sí me daría miedo. ¿Cómo recuerdas el momento del accidente? Nos platicabas hace unos instantes que venías dormida, que pues realmente lo que sentiste fue un golpe brutal, y de ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Pues de ahí ya perdí el conocimiento un rato, y ya conforme iba despertando me sentía muy mareada, la gente estaba muy desesperada, estaba gritando, y pues aparte la sangre, un buen de sangre, y pues ya como pude, un policía me ayudó a salir. ¿Quién te rescató? ¿Quién fue la primera persona que llegó a ti? El policía, me acuerdo un poco, de lo poquito que me acuerdo fue un policía, estaba arriba de las escaleras que estaban hacia la ventana, y ahí yo después ya me salté la ventana y fui bajando las escaleras poco a poco. ¿Por ahí empezaron a sacar a las personas lesionadas? Sí. ¿Qué viene para ti ahora? ¿Tu novio sigue aquí en el hospital? Sí, él todavía se va a quedar un poquito más de tiempo. ¿Sabes cómo está él? Pues ya parece que mejor, pero sí está delicado de los pulmones. Respiró aire caliente por el fuego. Y mucho polvo, la tierra. Al momento de que se cayó, pues salió un buen de polvo y fue lo que respiró. A descansar. Para que sigas evolucionando bien en tu estado de salud. Sí. Bien. Beatriz Adriana Carvajal Velázquez, muchas gracias y que todo salga bien. Cuenta con Mega Noticias para cualquier situación que haga falta. Sí, muchas gracias a ustedes. Por último, el acompañamiento que has recibido por parte de la autoridad en todo este tiempo del hospital, ¿cómo lo calificas? Pues hasta ahorita se han hecho cargo de los gastos del hospital y todo eso. En el hospital me trataron súper bien y me hicieron un buen de estudios. Pues muchas gracias por tu tiempo. Te dejamos que descanses y que ya te vayas a casa. Sí, gracias. Gracias a ti. Señora, muchas gracias también por parte de Mega Noticias por esas facilidades para platicar con su hija un instante. Gracias. Gracias. Bien, pues de esta forma, Yoli, Alex, se escriben estas historias aquí, en este hospital ubicado en la calle.